Saludos jugadores, os habla Sensei y bienvenidos a esta nueva guía de Blood Desert Online en el que veremos todo lo relacionado con el nuevo sistema que han implementado de ciegues y deciros que esta sería la segunda parte de este tipo de guía, ya que en la primera lo que expliqué fue todo lo relacionado sobre el concepto y términos de ese nuevo sistema de guerra de nodos y de territorios. Así que a la izquierda, arriba, os dejaré una nota interactuable en la que podréis hacer clic en esa nota. Y os redirigirá al vídeo en el que expliqué, pues eso, todos los conceptos generales sobre ese tipo de guerra y los términos, ¿vale? Para que vosotros podáis poneros al día en el caso de que no lo hayáis visto sobre este sistema de juego, los ciegues. Vale, en este vídeo, que sería la segunda parte, lo que vamos a ver específicamente sería la construcción de fuertes y la construcción de centros de mando. Y a su vez, pues todos los recursos armamentísticos que tenemos para poder apoyar a estos fuertes y puestos de mando y todos los anexos que nos beneficiarán y nos ayudarán a ganar en el combate, ¿vale? Entonces vamos a ver específicamente todo eso. Lo primero deciros que para este sistema de juego, la base para poder ganar esta guerra de territorios y nodos es construir una fortaleza y un centro de mando que disponga de la cantidad y calidad de recursos armamentísticos suficientes, llamados anexos también, para poder hacerse con la victoria, ¿vale? Lo primero deberemos construir un fuerte o puesto de mando que corresponderá al tipo de batalla al que vayamos a realizar, es decir, hay fuertes que son específicamente para nodos y fuertes que son específicamente para la conquista de territorios. Y deberemos seleccionar la calidad también de ese fuerte o de ese nodo o de ese centro de mando, dependiendo también, en el caso de los nodos, del nivel de nodo, es decir, los niveles de los nodos, solo podremos construir nodos de fuertes de nivel correspondiente, el 1, el 2 o el 3, dependiendo de cuál sea, y en el caso de las guerras de territorios, pues dependiendo de nuestra capacidad de build, pues podremos coger mejores o peores centros de mando, ya que los centros de mando pues hay de diferentes tipos y podremos añadir más anexos o menos, pero claro, eso nos costará mucha más pasta y necesitaremos más gente a nuestro con nosotros para poder organizarlo bien, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, dependiendo de las capacidades de vuestra build, pues podréis elegir mejor o peor centro de mando y fuerte. Vale, pues si nos vamos al NPC de build y de clan, veremos que tiene una Will Shop y que en la Will Shop tiene diferentes ítems, ¿vale? En esta Will Shop nosotros podemos acceder a una gran variedad de ítems que son recursos armamentísticos que nos podrá venir bien para ganar el combate de guerras y nodos. Pero hay algunos ítems que entre corchetes llevan un nombre. Esto significa que están especificados solo para ese nombre que llevan. Es decir, por ejemplo, los ítems que lleva entre corchetes Will solo podrán ser utilizados por la guild. Los clanes no podrán comprarlo ni utilizarlo. Los que llevan práctica, pues sí podrán ser utilizados por los clanes y por la guild. Los que llevan conquest, entre paréntesis, solo podrán ser utilizados para la guerra de territorios. Y los que llevan nodos, entre paréntesis, solo podrá ser utilizado para la guerra de territorios. Los que no llevan nada podrán ser comprados ya sea por clanes, por legiones, ya sea para la guerra de nodos o territorios, como por ejemplo la barricada, como veis aquí, ¿vale? Vale. Lo primero deciros que para la guerra de territorios, como veis, hay diferentes tipos de fuertes. Como he dicho antes, dependiendo de la calidad del fuerte, pues podremos tener mayor número de anexos y mayor recurso armamentístico. Por ejemplo, el Square Fort, pues como veis, tiene la posibilidad de construir dos Recovery Center, y el Strong Square Fort pues puede construir 4 Recovery Center, ¿vale? Este pues igual, tendría mayor capacidad, etcétera. Y el puesto de mando pues sería el que mayor capacidad tiene de todos. El de mayor calidad. Después tendríamos para los nodos pues absolutamente lo mismo. Tendríamos el Sturdy Square Fort y el Strong Square Fort. Y el Node Fortress. Dependiendo de la calidad de el fuerte, pues podremos tener mayor número de anexos o menos. Vale, vamos a ver el primer anexo que nos interesa, que sería el Recovery Center, que sería este.
y deciros que Recovery Center se puede construir cerca de la fortaleza y los puestos de mando. Todo esto, ítem, se deben construir cerca de la fortaleza y puestos de mando, a menos que sean ítems que se pueden utilizar para de forma ofensiva. Normalmente todos estos ítems, la mayoría, el 80% por así decirlo, son recursos armamentísticos defensivos, ¿vale? Entonces todos los que sean recursos armamentísticos defensivos es conveniente ponerlos cerca del puesto de mando o fortaleza. Eso para todos. Y el Recovery Center es un ítem que en el caso de que tengamos construido uno cerca de la fortaleza o puesto de mando, recupera un 25% de la vida de aquellos que mueren, que reviven, ¿vale? De aquellos que reviven. Por lo que si tenemos 4 Recovery Center construidos, cuando revivamos en la zona de nuestro fuerte puesto de mando, tendremos full de vida, el 100%, ¿vale? Entonces por cada uno reviviremos con un 25% más. En el caso de que no tengamos construido ninguno, reviviremos con el 1%, ¿vale? Entonces esto es importante, hay que tener Recovery Center para la guerra de nodos y territorios. Después tendríamos el Cannon Observatory y este se puede utilizar para activar un cañón. Es decir, nosotros construimos el Cannon Observatory y nos construye un cañón que se deposita en el inventario del que ha creado el observatorio. Podemos crear el número de cañones que queramos, pero solo puede estar activo uno. Es decir, si nosotros creamos un cañón y es destruido, podremos crear otro y así sucesivamente. Pero en el caso de que nos rompan el observatorio, pues nos quedaremos con el cañón que teníamos y cuando se destruya ese ya se acabó, ¿vale? Por eso es importante también tener el mayor número de observatorios para tener mayor número de cañones activos en la batalla. Después tendríamos el Elephant Nursery y a través de viveros, que esto son, por así decirlo, viveros de elefantes que invocan a los elefantes que nosotros ya tenemos en la Will, en el establo, y por ello tenemos que tener ya elefantes en el establo para poder invocarlos. Si no tenemos elefantes en el establo, no nos va a invocar ninguno. Esto no crea elefantes, esto lo que hace es invocarlos de la Will, ¿vale? Y deben estar en el establo, repito. Se puede invocar solo un elefante cada 12 minutos. Y el elefante se invoca a random, ¿vale? Entonces no se sabe si puede venir uno o otro. Además tiene que haber un miembro de la Will dirigiéndolo como domador. Tiene que ser un miembro de la Will que esté enfocado en dirigir al elefante. En conducirlo, por así decirlo, entre comillas. Después tendríamos la Flame Tower, que sería el lanzallamas, a ver si lo veo ahora. Vale, aquí estaría, el Flame Tower. Yo lo llamo lanzallamas, pero realmente es la torre de fuego. Pero yo lo llamo así porque me ha dado por ahí. Y deciros que el Flame Tower debe ser controlado por un miembro de la Will y es un ítem, es un recurso armamentístico defensivo, ya que el rango de actuación es distancias cortas, ¿vale? El tiempo de recuperación para poder reutilizarlo es de 3 segundos, o sea que tiene un cooldown bastante bajo y necesita de aceite, que sería esto, el Wheel of Flame, para poder utilizarlo a modo de munición. Después tendríamos el Guancha, o Guacha, no sé cómo se dirá eso, que sería el lanzaflecha. El lanzaflecha también debe ser controlado por un miembro de la Will y se utiliza como recurso armamentístico ofensivo o también defensivo, ya que tiene un alcance largo, ¿vale? Es de largo alcance. Y para poder utilizarlo necesitamos comprar flechas, que sería las All Sinchion. Necesitamos comprar flechas a modo de munición, ¿vale? El tiempo de recuperación de este recurso armamentístico del Guacha es de 10 segundos. Después tendríamos el Supply Depot, que sería el almacén de suministros, por lo que a través de este almacén tendríamos disponible la Will Shop. Y a través de la Will Shop pues podríamos comprar en el lugar de batalla, ya sea de nuevo territorio, pociones, podríamos comprar trampas, municiones, revivir a los caballos y los camellos que hayan muerto en la batalla, etcétera, etcétera, ¿vale? Este almacén puede ser utilizado por cualquier miembro de la Will, así que es importante tenerlo
y protegerlo en el combate, ya que en el caso de que sea destruido, pues dejaremos de poder tener ese almacén de suministros que es súper importante para el desarrollo de la batalla. Y por último, pues tendríamos otros anexos, como por ejemplo la puerta defensiva, que nos servirá muy bien para poder facilitar la entrada y salida de nuestros miembros de la Guild, y dificultará la entrada al territorio donde se encuentra la fortaleza de los enemigos. Y también tendríamos las fortalezas defensivas, que sería un tipo de fortaleza que atacaría automáticamente a los objetivos que entren en su rango y no necesitarían de ningún otro jugador para ser controlado, ¿vale? Es ataque automático, ¿vale? También tendríamos las trampas para elefantes, por ejemplo, trampas de fuego, trampas de veneno, etcétera, etcétera, que podremos ponerlas en lugares estratégicos para poder tener una ventaja en la batalla. Estas trampas son muy importantes, la verdad. Si las posicionamos en buen lugar, nos vendrá muy bien y nos dará bastante ventaja. Y más por aquí, pues ya serían las pociones, ¿no? Más que nada, pues las pociones de maná, pociones de vida, vida y maná y poco más. Y por último tendríamos la barricada, que la barricada es un ítem que nos sirve para proteger físicamente a nuestros miembros de Guild y también para proteger las fortalezas o puestos de mando que hayamos construido y también los suministros de combate, ¿vale? Para la Guild Shop. Nos vendrá muy bien para resistir en el combate. Vale, pues esto ha sido todo sobre esta guía de Sieges, la guía número 2 sobre el nuevo modo de juego que han implementado de nodos y territorios. La guerra de nodos y territorios. En el caso de que agradezcáis esta información, dadme un like, suscribiros en el caso de que no estéis suscritos, porque la próxima guía que subiré será sobre la estrategia para el combate y beneficios y tipos de victoria que se pueden realizar en este modo de juego de Sieges, de nodos y territorios. Así que es importante que veáis esa tercera parte de esta guía. Y en el caso de que no hayáis visto la primera, pues como ya veis en pantalla, a la izquierda arriba tenéis la posibilidad de hacer clic en la nota interactuable para poder poneros al día sobre los conceptos básicos y clave de este nuevo modo de juego. Así que nada, saludos y sayonara gamers.